Gràcies, presidenta. En primer lugar, una salutació fraternal a la diputada i als diputats del Parlament de Catalunya. Benvinguts. En Catalunya, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, se asesinaron a miles de hombres y de mujeres. Su único crimen, luchar por la libertad republicana. Fueron asesinados algunos tras una farsa de juicio, otros ni siquiera con eso, en el Camp de la Bota, al cementiri de Montjuïc, las tapias y las cunetas de nuestro país. Pero uno de ellos fue asesinado en el castillo de Montjuïc, el único presidente democrático asesinado y fusilado por el fascismo en Europa. Se llamaba Companys, era nuestro presidente. Él ha inspirado a miles, a cientos de miles de demócratas de Cataluña y de fuera de Cataluña de distinto signo político. Venceremos, presidente. Tu sueño se hará realidad. Visca el presidente Companys. Es evidente que la Ley de Memoria del año 2007 fue un avance importante, pero por desgracia, como nos han recordado miles y miles de veces las entidades memorialistas, se dejó demasiadas cosas importantes en el tintero. Han tenido que pasar muchas décadas para que de nuevo retomemos el impulso que la sociedad democrática, la sociedad civil memorialista nos exige y para que estemos a la altura de la historia republicana. Por tanto, hoy abordamos uno de los aspectos que esa ley se dejó del tintero. Estamos hablando, evidentemente, del papel moneda. Estamos hablando de las cajas de alquiler. Sí, esos aspectos deben ser subsumidos con toda seguridad en la futura Ley de Memoria Democrática anunciada por el Gobierno. Y, por tanto, técnicamente, desde el punto de vista parlamentario, habrá que sumar en una sola ponencia esas iniciativas parlamentarias. Pero también es bueno decir y es bueno recordar que sí, como decía antes, estaremos a la altura, que hablaremos de nuestros desaparecidos, de los que están aún enterrados en las cunetas, de esos cientos de miles enterrados en las cunetas, que hablaremos de los juicios del franquismo, de esa falsedad que se denominó juicios sumarísimos y que juzgaron y asesinaron a miles y miles de demócratas. Que hablaremos, evidentemente, de la guerrilla republicana, aquellos hombres y mujeres que lucharon contra el franquismo cuando ya casi no había ni fuerzas para hacerlo. Que hablaremos de los deportados españoles en los campos nazis, que tampoco estuvieron presentes en la Ley de Memoria del año 2007. Imagínense, diputadas y diputados, cuánto trabajo nos queda por hacer. Démonos una oportunidad y no temblemos ante el fascismo. Zona roja era como denominaban los fascistas la legalidad republicana del año 36 al año 39. Bien, parece que hoy también siguen habiendo fascistas que denominan a eso zona roja en el año 2020. A ellos se lo debemos, compañeros y compañeras. Estoy orgulloso de que el Parlamento catalán haya sido pionero en el conjunto del Estado para convertir la memoria democrática en una política pública central
en cualquier acción política democrática. Lo hicimos con la ley de fosas en su día. Seguimos con la ley de anulación de los 64.000 juicios franquistas que se dieron en Cataluña. Si tu abuelo lo fusilaron, hoy puedes pedir un certificado al Gobierno de la Generalitat de que tu abuelo no era un criminal, era un luchador republicano que fue vilmente asesinado por el franquismo. Lo hacemos con la creación del banco de ADN, aspectos que ahora toca que una ley estatal recoja, como ya recoge la legislación catalana en este momento. Y todo ello se lo debemos a gente concreta. Antes se ha recordado, yo también lo voy a hacer. Cuando esta iniciativa, cuando esta proposición de ley se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, ese Parlamento lo presidía Carme Forcadell y el consejero de memoria se llamaba Raúl Romeva. Hay que decirlo, amigos y amigas, qué ironías del destino. Carme Forcadell y Raúl Romeva también ayudaron a hacer memoria. Acabo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Quien se manifiesta con fascistas se convierte en un fascista. En Grecia, algunas de las cosas que hemos oído hoy ya serían ilegales. Espero que pronto sean también ilegales en este país. Stop fascismo antes y ahora y siempre. Gracias, señor Nuet.